Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña espera mientras se agregan otros papás, otros niños, para dar inicio con la clase, ¿verdad? Así que me van a disculpar también por el inconveniente. Yo sé que se los había agregado en la programación en YouTube, pero han surgido algún problemita con respecto a la transmisión desde YouTube. Por esa razón, pues, será transmitida por este medio. Vamos a esperar unos 5 minutos más. Si no, pues vamos a dar inicio con los que estén presentes, ¿verdad? Y así se van a ir incluyendo otros. Bien, vamos a dar inicio con los que ya estemos, luego voy a ir aceptando aquí otras solicitudes y así se van a ir agregando. Bien, espero que sus niños estén con ustedes por ahí, para así pues poder dar inicio con algunas actividades que tengo para ellos. Muy importante mencionar que voy a iniciar la clase hablando en inglés, ¿verdad? Una de las actividades que voy a presentar la voy a dar en inglés para que también los niños no se les vaya olvidando, ¿verdad? Yo sé que hay muchos niños que saben bastante inglés, lo practican, pero de igual manera pues voy a aportar yo un poquitito de modo de que no se les vaya a olvidar tanto la pronunciación, los comandos en inglés que son muy importantes también, son los que veníamos trabajando desde el inicio del año. Bien, vamos a dar inicio y voy a cambiar el español por el inglés, ¿verdad? Así que en este momento iniciaré la clase en inglés. Okay, boys and girls, good morning. Welcome to this class. I'm gonna present you some activities that you are gonna try to practice at home, and we are gonna suppose that we are in our classroom. Okay, and I'm gonna ask you some questions about a picture I'm gonna present you, and at home you are gonna say, ah, this picture is this, this is this or this, and in this way we are gonna start. Wait. This is the first activity that I'm gonna present you. As everybody knows, we are our unit number 2 is related with farmers market. We were studying something about countable and uncountable nouns. The majority of you recognize what are countable nouns and what are uncountable nouns. We are gonna make a review, okay, about this important content you need to know. Okay, in order to continue, our objective for this class is to reinforce the activities for this week. Okay, that is the main objective that you are gonna follow this day. Activity 1 is related with vocabulary. According to this vocabulary, I'm gonna present you some pictures that you are gonna identify, and you are gonna try to answer if it is countable or uncountable. Now, let's start. Okay. As you can see here, I have some pictures.
try to identify what is this. As you can see here, we have the name for this product. This is related with foods and farm products. These are the things we are studying in unit number 2. What is this? This is a stick. What do you think, boys and girls? It is countable or uncountable nouns? Remember, countable nouns are the things you can count. 1, 2, 3, etc. And uncountable nouns are the things you can't count. So, what is this? Product. This is a stick. It's countable or uncountable noun? A stick is an uncountable noun, as everybody knows. We are going to continue with the next product. What is this? Cheese. Countable or uncountable noun? That is another uncountable noun too. Then we have milk. Milk. That is another product that you can't count. What about yogurt? That is another uncountable noun. Then we have bread, rice, chicken. Can you count chicken? It is countable or uncountable. Chicken. 1 chicken, 2 chickens, 3 chickens. That is countable. Then we have here, let me see. Okay, peppers. Peppers are countable nouns. Why? Because you can count them. 1 pepper, 2 peppers, 3 peppers. Okay? This is related with the vocabulary. Now, we are going to continue with the activities. This one. Okay? These are the activities for this week. There are some students who already shared with me these activities. I need to know if these activities are easy, are difficult to resolve. So, what do you think? Are easy or difficult to resolve? Very good. There is a person who said uncountable. Very good. We are talking about the activities for this week, in this moment. What do you think about these activities? Are easy? Are difficult to complete? What do you think? You can write your equations, your opinions, your comments about the activities for this week. And if you have a doubt, you can ask me in this moment. For example, the first activity for this week is related with listening and speaking. I already shared with you the audio for this activity. What you have to do in the first activity, as you know, listen and draw. According to the audio, what you have to do is listen carefully the product that you are going to draw in the refrigerator. That is very easy, I think. And in the second activity, what you have to do is classify the things in the refrigerator. For example, foods you can count. Foods you can count. Las cosas o las comidas que ustedes pueden contar, ¿verdad? Después de haber escuchado el audio y haber dibujado los productos que el audio les mencionaba, lo que tienen que hacer en la segunda actividad es clasificar las comidas que se pueden contar y las que no se pueden contar. Foods you can count according to the refrigerator. Okay, Naomi Alfaro, easy. Yeah, easy. Sorry, miss, what book is for perform this activity in page used? Okay, according to this activity is students book. Page number 30 and 31. Those are the pages in which we are gonna work. Okay? Yeah. Thank you, Xiomara. Students book, page 30. Yes, that's right. Okay, we are going to continue. I'm going to continue explaining you something about page number 30. Classify the things in the refrigerator. Food you can count. What kind of food you can count according to that? I'm going to mention some of them. Eggs are countable nouns, right? Eggs, fruits, vegetables. Those are some examples of countable nouns. In the other part, you have foods you can't count. Las cosas o las comidas que no se pueden contar. In this case,
milk, honey, meat, steak. Those are some examples of uncountable things. Do you have questions about this page number 30? Any question about page number 30? Then we are going to continue with page number 31. Let me see. Any question about page number 30, or it is easy to complete? I think that it is easy, right? It is easy. Wait me a second, I'm gonna present you the other page in this moment. Let me see. Good morning, Patty Carpio. Good morning. Okay, let's continue. If you don't have questions about page number 30, we are gonna continue with page number 31. Wait me a second in order to present you the page. And Shirley, welcome. Very good. Wait. And remember, if you have doubts, you have difficult at the moment to complete the activities on your books, you can ask me. Okay. Good morning, Spring Mendoza. Well, comentarles, ¿verdad? También, eso lo voy a hablar en español. Si alguien de ustedes, por alguna razón, todavía no me ha compartido las actividades, pues todavía estoy recibiéndolas, así que ustedes no se preocupen. Entonces, yo estoy en la disposición de ayudarles a cada uno de sus hijos e hijas. Y si se fijan, para esa semana incluí unas... Fueron poquitas actividades las que puse para no recargar mucho a los niños, ¿verdad? Así que de esa manera vamos a ir trabajando poco a poco, no saturarlos mucho con páginas de los libros que luego se van a confundir. Saúl Montoya, ¿ok? Y de manera de no saturarlos mucho a ellos, por eso les he incluido pocas actividades esta semana, ¿verdad? Alguien me preguntaba qué pasaba con los otros libros que no los estábamos completando, tanto el Reading Pads como el Practice Test Booklet. En ese caso, ustedes saben que son 5 libros. Si yo les dejo actividades en una sola semana de los 5 libros, van a sentir ustedes mucha carga, ¿verdad? Entonces, por eso les he ido dejando 2 páginas del Student Book, de repente del Practice Book, del Students Resource Book, que les dejé la actividad para esta semana, un video, ya lo vamos a discutir también. La próxima semana sí, ¿verdad? La próxima semana sí vamos a, voy a incluir en este caso Reading Pads y Practice Test Booklet. Vamos a llevarlos así, semana a semana. ¿Qué página están viendo ahorita? La número 30, vamos a la 31 en este momento, 31. Así que, niños, niñas, padres y madres, estoy en la disposición de ayudarles. No tengan pena, no sé, ¿verdad? Para preguntarme cualquier duda que se les presente con relación a las actividades, que yo estoy en la disposición. Me pueden escribir a mi correo o de igual manera informarme con las mises, que ellas también están muy pendientes y me están informando cualquier cosa. Con respecto a los audios, igual, siento que es más fácil enviárselos a través, así como los estoy haciendo en estos días, con las mises, con las tutoras,
Y así ellas rápidamente pues se los hacen llegar a ustedes. Así que de esta manera vamos a seguir con respecto a los audios. Bien. Good morning, Adriana 33. Good morning. Luego quiero ver quién más estaba por aquí. Vale, creo que ya respondí. ¿Qué página? Sí, la 30. Vamos a la 31 en este momento. Vale, bien. Page number 31. This one. This is related with writing. Writing skill. That is another skill that is very important that your students have to develop. How many skills do we have in English? In English, we have 4 skills: listening, speaking, writing, and reading. Those are the skills your children have to practice. Let's continue. Here we have another activity. What they have to do? Here we have, I see. There are some students who say, I see. Yeah. Well, así a veces cuando doy esta clase los niños dicen, ¿verdad? I see, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. The activity, read and classify. These are the sentences you have to classify and write here in these spaces. We have, I see. What kind of things can you see? Black and white cows, it can be. Sweet raspberries, the soft grass, this buzzing. Okay, I'm gonna mention some of them. We are gonna start with I see. The first one is black and white cows. Lo que puedo ver, ¿verdad? En este caso, black and white cows. Vacas negras y blancas. Eso es lo que se puede ver. Otro ejemplo, vamos a ver, I taste, lo que puedo degustar, eso significa, ¿verdad? I taste, lo que puedo degustar, en este caso sería sweet raspberries, that is an example. I feel, ¿qué es lo que puedo sentir? I feel, ¿qué puedo sentir? Vamos a ver. The soft grass, podría ser. The soft grass. The warm sunshine is another example. Then we have here. I hear. ¿Qué es lo que yo puedo oír? ¿Qué puedo oír? Bees buzzing. Las abejitas así haciendo ese sonidito, ¿verdad? Bees buzzing. Bird singing. Los pájaros cantando, esos son otros. Good morning, Javier Roque. Welcome, tercero A, haciéndose presente. And I smell, lo que puedo oler. What kind of things? The perfume of flowers. The perfume of flowers. Eso es algo que yo puedo oler, ¿verdad? Arlene Leidiana, número 19, welcome. Bueno, en este caso, chicos y chicas, vamos a hacer la pronunciación. No les dé pena, ahí con sus papás, en casita, ustedes van a ir repitiendo para que igual no perdamos eso, ¿verdad?, de la pronunciación de las palabras. We are gonna start. Black and white cows. Try to say. Traten de decirlo en su casita, no les dé pena ahí que le va a decir su papá, que le va a decir su mamá. Dígales también a sus papás y a mamás que lo hagan para que así también los acompañen. Muy bien. Black and white cows. Sweet raspberries. The soft grass. Birds singing. Purple flowers. A pie baking. Bees buzzing. Crunchy carrots. The perfume of flowers. The warm sunshine. Okay? This is the pronunciation for these words. Then, look and write. This is another example. That is another activity you are going to complete. Look and write. Wait me a second. Great. Here we have, look and write. On the farm, I see
You are going to write a paragraph including these words or these phrases. You are going to write here. Vamos a escribir un párrafo en el cual vamos a incluir en un solo texto, como ya les mencionaba anteriormente, todo lo que está acá, que lleve una secuencia. Por ejemplo, I see, ¿qué es lo que ustedes ven en la granja? Lo que han escrito acá lo van a transcribir a esta línea, escribiendo un solo párrafo, ¿verdad? Esto es lo que van a realizar en esta parte. Bien. Any question about page number 31? ¿Alguna pregunta de la página 31? ¿O está claro lo que tienen que hacer? Algunos ya me lo enviaron, ¿verdad? Muy bien, los felicito. Y los otros niños que todavía lo están trabajando, pues ánimo, ¿verdad? Pueden seguir haciendo. No crean que, no me lo entregaron en el viernes, un ejemplo. El viernes se terminó la semana de las actividades para que estaban programadas y como no las envié, la teacher no me las va a recibir. Claro que sí, yo se las voy a recibir porque no tengo un límite de tiempo para la entrega de actividades, ¿verdad? Así que, ¿alguien más? ¿Una pregunta que tengan por ahí con respecto a esto? So far, so good. Someone say. Wait a minute. Veamos. En este momento voy a responder las preguntas que puedan ir surgiendo con respecto a lo que hemos estado hablando. Número de lista 29. Pues, sí, muy bien. Yo sí, José Roberto. Hola, José Roberto. Hello, good morning. Lo vamos a hacer después. Muy bien. Ánimo. Son poquitas actividades las que les incluí en esta semana. Así que tú puedes, Roberto. Edward, de tercero B, número 3, está presente. Muy bien. Alan Villalta. Bien, chicos y chicas, si tienen alguna pregunta con relación a las actividades, en este momento voy a responder a sus preguntas. Y si todo está claro, pues qué bueno. Fiorella, número 15, presente. Muy bien, Fiorella. Good morning. André García, número 11, muy bien. On page 31, should we stick stickers? No. On this page, you are not going to use your student's resource book. No. Let me see. No. You are not going to use your stickers. Hello, Rick. Katia Solano, welcome. Natalie Trinidad, saludos. I miss you too. Natalie, número 20, también presente. Bien. Any question? How do you say task in Spanish? Task is a synonym of homework. También es como decir tarea. Le voy a asignar una tarea. Eso también significa task. También es una forma de decir, pero más que todo nosotros utilizamos homework.
homework, homework, all the time. Pero también podemos utilizar task. Spanish. Español. Necesitas en este momento. Bien, vamos a ir, creo yo. No sé, vaya, estoy ahorita dispuesta a las preguntas. ¿Qué es crunchy? Crunchy es eso que cuando lo mordemos suena crunchy. O sea, ¿cómo les podría decir? Se me ha ido la palabra, perdón. Pero cuando usted, un ejemplo, una manzana, usted la muerde y que está bien como... Ay, se me ha ido la palabra, en serio. No sé si me entiendes, crunchy, cuando están bien sabrositas, así que jugositas, que se le siente ese, ¿verdad? Crujiente. Gracias, gracias, sí, que se me había ido, sí. Gracias, cedillos. Ya ven, ya ven. Por eso les digo a los niños a veces en las clases, ¿verdad? Ustedes igual, ¿verdad? I miss you too. Crujientes, muy bien. Yo les digo a los chicos que muchas veces que no tengan pena hablar en inglés. Que no tengan pena porque yo les digo a ellos, ustedes están aprendiendo inglés. Hay niños que me dicen, yo puedo bastante. Vale, qué bien. Yo eso los felicito, ¿verdad? A los niños que hablan, se esfuerzan por practicar el inglés en las clases. Yo les digo que no tengan pena, no tengan miedo de equivocarse, ¿verdad? Que no tengan miedo a equivocarse. En algún momento yo también me puedo equivocar y usted me puede corregir, ¿verdad? Entonces, igual ustedes, papás y mamás, motiven a los chicos que practiquen el inglés con... ya sea una palabrita que se vayan aprendiendo o diariamente, ¿verdad? Porque es muy importante que ellos lo vayan practicando, ya que están ellos desde parvularia, en algunos casos han venido estudiando el inglés, en otros casos los niños están yendo a academias y así por el estilo. Entonces, que aprovechen, ¿verdad? Eso que saben, que no lo dejen a un lado. De igual, ¿verdad? Yo estoy para ayudarles en lo que ellos necesiten también con respecto a las clases. Si ellos tienen dudas con respecto a algún tema, yo quizás por el tiempo les expliqué y de repente hubieron algunas dudas y algún niño por pena no me preguntó, que se acerque, ¿verdad? Que se acerque después de la clase para que yo le pueda aclarar. De igual manera, las veces que sea necesario, si una vez no entendió, la segunda tampoco entendió la clase, la tercera igual, que se acerque, ¿verdad? Que se acerque las veces que sean necesarias. Si son 10 veces, por ser extremista, ¿verdad? Si son 10 veces las que me llega a preguntar un niño, yo igual les voy a responder y voy a tratar la manera de ayudarles y de apoyarles, ¿verdad? En lo que sea necesario. Me pregunta Roberto si sé otro idioma. Me gustaría, y estoy en eso, Roberto, que quiero aprender otro idioma, ¿verdad? Y el idioma que quiero aprender es el alemán. Espero, ¿verdad?, poderlo, porque sé algunas palabritas, algunas, pero sí me gustaría aprender otro idioma. Bien, más preguntas. Ahora con respecto al audio, al video que les incluí. Saludos, Moris. Igual, Moris, se te extraña mucho también. A todos en general. Muchas gracias, Leidiana. Ah, teacher, in the activity 2, what is it? Only the video? Only the video. You are going to find the video on my channel on YouTube.
Ahí está el video, ahí se los subí en YouTube para que se les facilite un poquito más. Pero sí, si hay algún papá, alguna mamá que no puede ingresar a YouTube, pues me lo hace saber con la Miss para yo ver de qué manera pues se los hago llegar con ellas. Pero igual ahí está en YouTube. Y en YouTube ya no funciona. Lo de la clase o lo del video. Vale, la clase sí, ¿verdad? Les decía temprano, bueno, lo que estuvieron desde el inicio, que en YouTube se me dificultó transmitir, y por eso las disculpas de eso, ¿verdad? Yo sé que se los había agregado en las actividades que íbamos a tener un en vivo, pero tuve dificultades para transmitir desde ahí, así que por esa razón pues me trasladé al grupo de Facebook. Así que para futuras presentaciones de clase pues lo vamos a hacer a través de este medio, ya que es un poco más rápido de acceder. Por acá dice: deberíamos aprender también lenguaje a señas. Sí, no sé si con ustedes, no sé si en el libro Practice Book, pero más adelante vamos a ver esa clase. Tenemos un alfabeto que es con el lenguaje a señas. Entonces, más adelante vamos a ir tomando eso, ¿verdad? De aprender también lenguaje a señas. En ese caso, en inglés, ¿verdad? Se repetirá la clase. Bien, la clase va a quedar durante el día, ¿verdad? Para aquellos papás que no pudieron unirse, va a estar por ahí para que la puedan ver. Y para futuras clases igual, ¿verdad? Sí, les estoy diciendo desde ese momento para que lo tomemos en cuenta. Lo vamos a hacer a través de este medio, porque es un poquito más fácil, entonces así lo vamos a estar haciendo. Y en otras ocasiones pues voy a estar subiendo los videos en YouTube para que ahí ustedes tengan un poquito más detallado, más explicado lo que van a ir realizando, y no solamente dejarle las actividades y que ustedes vean cómo hacen, no, ¿verdad? Sino que explicarles, darles una guía de lo que ustedes deben ir haciendo. Para otra actividad solo será verlo. Creería que sí, ¿verdad, Xiomara? Creería que sí. Voy a grabar, pero de lo contrario le voy a estar avisando, ¿verdad? Yo le voy a estar avisando y para ver si va a ser transmitido en vivo o se las voy a grabar. Thank you, teacher. You're welcome. Veamos por acá. Si sé hablar a señas. Permíteme. Amelie Aguilar, I miss you, teacher. I miss you too, Amelie. Solo será en Facebook. Sí, Roberto, por el momento sí, porque se me facilita un poquito más, ya que en YouTube necesito no sé cuántos suscriptores para que me permitan transmitir en vivo. Así que por esa razón acá. Yo quise suscribirme, pero no funcionó. Vamos a ver ahí, ¿verdad? A ver qué fue lo que pasó. Va. ¿Sabe hablar en señas? No, algunas cositas ahí, pero sí, no sé hablar a señas. Hola, señor William. Hello. Mauricio Ortiz. Franco, Edwin, welcome Edwin, tercero A, soy Mauricio Ortiz, la extraño, yo también los extraño mucho a ustedes, got it, ok, Luis Eduardo, también Luis Eduardo, los extraño mucho, siempre será a las 10 la clase, esto es con quinto grado, sí, a las 10 de la mañana va a ser con quintos. Caleb Martínez, una duda con la página 30. Muy bien.
una duda con la página 30. En la página 30 les estaba diciendo hace un momento que yo les envié un audio con sus tutoras para que se les facilitara más y lo tuvieran más rápido el audio, no tuvieran dificultades. Es el audio 22 del Students Book. En este caso lo que van a hacer es escuchar detenidamente y de acuerdo a los productos que vaya mencionando el audio, se lo van a ir dibujando en la refrigeradora que aparece en la imagen. Se la voy a presentar nuevamente. Acá, ¿verdad? Ahí va a ir dibujando los productos que le vaya mencionando, el audio. Abajo, después de haber terminado eso, en la parte de abajo va a clasificar las cosas del refrigerador, las cosas que puede contar y las comidas que no puede contar, de acuerdo a lo que tiene dibujado en la refri. Eso. Bien. Siempre temprano. De modo para que ustedes se preparen y eso, vamos a tratar la manera de hacerlo a las 8:30, si les parece, 8:30, para que ustedes tengan tiempo ahí de que los niños desayunen bien y ya luego pues iniciamos. 8:30. Aprendamos otros idiomas por si tenemos una beca en otro país. Eso es muy importante, ¿verdad? Por eso yo les insisto mucho en las clases, que tienen que aprender inglés, apréndanlo, porque muchas veces dicen, ay, pero yo sé que ustedes no lo dicen, pero hay otros niños que pueden decirlo. Pero ¿de qué nos va a servir el inglés? Yo les digo, momento, ¿verdad? El inglés nos sirve y nos abre muchas puertas. Entonces, ustedes deben aspirar a ello, ¿verdad? Vamos acercando nosotros a un futuro que los trabajos van a requerir de que ustedes sepan un idioma. El inglés es uno de ellos, así que yo los animo mucho a ustedes para que lo practiquen. Vean series en inglés, vean películas en inglés, escuchen música en inglés, porque yo sé que hay muchos de ustedes que les gustan mucho las canciones en inglés, las cantan y a mí me admira mucho que las pronuncian súper bien. Y eso es de felicitar y admirar de cada uno de ustedes. Incluso hasta las canciones de rap, hay niños que las cantan y las corean muy bien. Como nos unimos un poco después de haber comenzado, podría volver a explicar el tema que vamos a desarrollar. Sí, el tema es el de la página 30, ¿verdad? 30 y 31. Acá, 30 y 31. Permítame. Va. 30 y 31. What you have to do is listen and draw. You are going to listen carefully in audio, then draw the products you listen in the audio. Track number 22. Aquí usted va a dibujar los productos que escuche del audio. Luego, después de haber hecho esta parte, va a clasificar acá las comidas que pueden contarse y las comidas que no se pueden contar en esta parte, ¿verdad? Y luego vamos con la 31. En la 31 van a practicar writing skill. These are the sentences that you are going to classify in each of these spaces. I see. What kind of things can you see? ¿Qué cosas puede ver de acuerdo a esto? What kind of things can you taste? ¿Qué cosas puede degustar? What kind of things can you feel? Las cosas que puede sentir. I hear. Lo que puede escuchar. I smell. Puedo oler las cosas que están acá arriba. Al final, después de haber hecho esto, va a escribir un solo párrafo incluyendo todo lo que está aquí. On the farm, I see black and white cows. I taste sweet raspberries. I feel the soft grass. I hear
bird singing. I smell, let me see. I smell the perfume of flowers. That is another example. That is what you have to do. Eso es lo que tienen que realizar, ¿verdad? Así que, eso. Sí, puede ir en ambos. Con respecto a pie biking, puede ir en ambos. No hay problema. ¿A qué hora vamos a verla en Facebook? En este caso, Roberto, yo les voy a estar programando. Para la siguiente clase yo les voy a programar en la guía de la siguiente semana. Yo les voy a informar si vamos a realizar otro en vivo o va a ser la clase grabada en YouTube, video. Y sí, temprano, muy bien. Thank you, miss, you're welcome. ¿Cuáles son las tareas? Bien. Ricardo, las tareas son de la página 30 y 31 del Students Book, ¿verdad? Esas son las actividades que tienes que realizar y además van a utilizar el Students Resource Book. El video ya está, bueno, ya lo subí en YouTube. Ahí lo pueden ustedes ver para que completen esas actividades. Gracias, Machuca. Muy bien, tercero C. Siempre será temprano en la mañana a las 8. Si les parece, mejor sería a las 8:30 para así darles tiempo a ustedes, a sus niños, para que se preparen, para que desayunen bien y así pues estamos ready. Soy Caleb. Thank you for your help. You're welcome. No, chicos, Saúl Montoya, estoy para ayudarles y pues siento que esa es una de las maneras de acercarme un poquito más a ustedes ya que no nos vemos en el salón de clase. Entonces, por esa razón vamos a estar realizando en vivo mientras dure esta situación, un poco seguido, ¿para qué? Para facilitarles mejor a ustedes su trabajo desde casa. Ajá, Roberto. Extraño a usted, señor, me gustan las clases de inglés. Muy bien, Roberto, qué bueno que te gusten. Ahí estamos con actividades, ¿verdad? Lástima que no las podemos hacer ahorita. Gabriela, morning. Muchas gracias, Miss Berbelin. Que aprendamos portugués. Ok, vamos a tomar unas clasecitas ahí, luego le voy a ir, le voy a ir enseñando portugués. Sí, portugués es muy bonito. Si te lo propones, lo puedes lograr. Puedes lograr hablar portugués también. Serían los martes. Hola, Claudia. Serían los martes. Si vamos a Estados Unidos, necesitamos el idioma de inglés. Sí, en Estados Unidos, como bien lo dice Roberto, es uno de los idiomas que más se habla, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo sé que hay muchos de ustedes que viajan y me comentan, fíjense de que viajé con mi papá, con mi mamá y entendí lo que estaban diciendo unas personas, qué bueno, ¿verdad? Y otros niños que me dicen, fíjense que viajé a Estados Unidos, pero no entendí nada. Entonces, son los niños que se motivan a seguir aprendiendo. Kenia, welcome. ¿Solo hoy o todos los días? En este caso, lo voy a programar una vez a la semana. Una vez a la semana para que así estemos aclarando más las dudas en directo. Diego. Ajá, Kenia, Diego te saluda en este momento. Serían solamente los martes en este caso, ¿verdad? Qué bueno, Amelie. Que te gusta el inglés, muy bien. Saludos, teacher. Hello, Ceci. Carmencita Martínez. Hello. Hola, Diego. Isabela, tercero B. Good morning. Siempre a las 8:30. ¿Cuándo haré transmisión en vivo? Lo vamos a programar para la siguiente semana, siempre el día martes con ustedes, con terceros.
¿A qué hora se conectarán? Pues yo les voy a estar informando también y en la guía les voy a agregar la hora de la transmisión para que ustedes estén listos. Porque sí, ¿verdad? Vuelvo, porque hay muchos papás que ya se conectaron, vuelvo y reitero a lo mismo que me disculpo, ¿verdad? Porque yo sé que había programado un en vivo en YouTube, pero no se pudo realizar a través de ese medio, así que por esa razón lo trasladé para el grupo de Facebook. Hello. Y aprendemos mucho de usted, mis, junto a los niños. Muy bien. Sí, ¿verdad? Ahí vamos. Vamos avanzando. Y no duden en preguntarme, ¿verdad? Cualquier cosa con relación a las actividades y al idioma inglés también. De nada, Xiomara. Aquí estoy, ¿verdad? En la disposición de apoyarles en lo que sea necesario. Verbalín, necesito ponerme al día, por favor. Con respecto a las actividades de ese día, Isabela, 8:30. Laura, saludos, Laura. Good morning. Heaven, I miss you too. Bien. Well, boys and girls, and parents too. I'm gonna finish this live, and in order to finish, the last activity for this is related with the video that is on YouTube. If you have questions about the video, about the equations, you can ask me, okay, about the video. ¿Dónde escucho el audio de la página 20, bien, de la página 30, perdón. En el caso del audio, se lo compartí con sus tutoras para que ellas se los hicieran llegar a través del grupo en WhatsApp. Ariel. Good morning, Ariel. A las 10, Ariel, vamos a transmitir para los quintos. ¿Habría forma de colocar los audios en las guías? Voy a tratar la manera de agregarlas ahí para que así no tengan ustedes inconvenientes de repente de estar preguntándole a las mis si ya se los envié o qué pasó con los audios. Voy a tratar la manera de agregárselos a las guías. Bien. ¿A qué hora terminamos? Ahorita, ¿verdad? Si no hay más preguntas con respecto a las actividades de esta semana, voy a volver a mencionar que si usted por alguna razón no ha compartido las actividades, todavía lo puede hacer. No hay un límite de tiempo de que usted me diga, ya pasó la semana 1 y no se las he entregado, pasó la semana 2, ya estamos en la semana 5. No quiero que se vayan a frustrar ustedes de estar pensando que no las entregué y cómo voy a hacer, la Miss me va a bajar puntos, no me va a tomar en cuenta en el registro de notas. No se preocupe, no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo para la entrega de actividades. Usted lo puede hacer en el tiempo que pueda. Creo yo que ustedes tienen mi correo, estoy recibiendo las actividades ahí, ¿verdad? A través del correo también, y ahí voy registrando a sus chicos, a sus chicas, con respecto a las actividades que me van entregando. Así que por esa parte no se preocupen. Podemos ver a un familiar suyo. Estoy sola en este momento, ¿verdad? Así que no, solo mi perrito que anda por ahí, pero aquí estoy. Muy bien, así que si no hay más preguntas, chicos, chicas, padres y madres, un gusto haber compartido un momento con ustedes. Espero que no sea la última vez que transmitamos de esta manera. Así que voy a ir finalizando. Y cualquier cosa, pues igual. Usted puede escribirme a mi correo, con las tutoras también. Puede hacerme alguna pregunta y yo con gusto pues les voy a estar ayudando.
Richie. Yo también, te extraño, Richie. Bye, teacher. Thank you for your help. You're welcome. Kenia, también Kenia, te extraño mucho. Igual, ¿verdad, chicos y chicas? Qué lástima que no los puedo ver. Solo ustedes me pueden ver a mí. Pero igual, les deseo lo mejor a ustedes. Mucha tranquilidad en estos momentos. No se preocupen. Realicen las actividades en los tiempos que puedan. Tómense un descanso. Coman algo también. No pasen solo, ay, que si no lo hago no me van a recibir. No se preocupen, ¿verdad? Todos los maestros ya sabemos que se las vamos a recibir las tareas en los tiempos que ustedes puedan enviarlas. Y si por alguna razón alguien no las puede compartir, pues ya primero Dios vamos a regresar al colegio y ahí pues se las vamos a revisar. Así que por eso ustedes no se preocupen. Y tranquilitos, sigan en sus casitas. Yo sé que es cansado pasar todo el tiempo encerraditos, pero ahí vamos, ¿verdad? Y con la confianza en Dios, pronto vamos a salir de esta situación y nos vamos a ver muy pronto en el colegio. Así que chicos y chicas, mucho ánimo. Ustedes son muy fuertes, ¿verdad? Así que cuídense mucho. Obedézcanle a su papá, a su mamá. No se vaya a enojar con ellos porque están haciendo actividades. Ustedes pueden, ¿verdad? Así que mucho ánimo. Aquí estoy para ayudarles y éxitos en cada una de sus actividades. De nada, ¿verdad? Aquí estoy para ayudar. Nati. Natalia. Yo también, Natalia. Podemos ver a su perrito. En este momento está dormido y si lo despierto empieza a ladrar. Solo sí, ¿verdad? Que a algunos de ustedes ya les he contado que mi perrito es un pitbull, ¿verdad? Es un pitbull, pero no es peligroso. Muy bien, así que vamos atrasadas. Vale, en ese caso, Marisol Alfaro, no se preocupe, ¿verdad? Avance en lo que pueda, avance en lo que pueda y no hay límite de tiempo para la entrega de las actividades. Así que tranquila, que yo igual le voy a recibir las tareas cuando usted pueda enviarlas. See you next week. Bye. Muy bien, así que podemos ver a su perro. Bueno, les prometo que en la siguiente transmisión les voy a presentar a mi perrito. Sí, pero ahorita está dormidito por ahí y si lo despierto puede ponerse a ladrar. Así que, muy bien. Take care. See you. See you soon. Trust in God. All is gonna be okay. And we are gonna see you soon. Okay. Bye bye, see you. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención, por ese tiempo que han tenido. Así que, muchas gracias. Bye bye, see you.